La besiceta en parlave de bon matí al portal. Eskerrik asko, Inigo. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizuet, gonbidapenagatik, nire txako ohore bat delako mahai honetan jesarrita egotea, mahaikide potente hauekin. Ez daukat beste sinonimorik. Baita erabakizaleak, taldeari noski, decisionistas, juristas por el derecho a decidir, beraiek nigan jarritako konfiantzagatik gaur mahai honetan jesarrita egoteko. Nola ez, bertoratu zareten guztioi, familiak, lagunak, gainontzeko guztiak, moltes gracias eta ongi etorriak guztioi. Voy a comenzar mi intervención manifestando que a pesar de que el conflicto de Cataluña es un conflicto político, en el fondo el grupo de estudios Erabakizaleak entendemos que ha adquirido bastantes elementos jurídicos porque hay un ánimo y un empeño del Estado español en judicializar el derecho. Dentro de esos elementos jurídicos, dado el breve tiempo que Íñigo me va a conceder para hablar, voy a resaltar tres o cuatro que hemos escogido en el grupo que nos parece que son importantes en la tarde de hoy. Por un lado, y todo en relación a lo que Chelai nos adelantaba, estamos viendo los juristas que se está produciendo una mutación constitucional en relación a la acción común que están manteniendo el Tribunal Constitucional junto con el Gobierno español en todas las impugnaciones que el Gobierno español está presentando ante este segundo Tribunal Constitucional, quien a través de todas las resoluciones lo que estamos viendo es que se le está amparando absolutamente al 100%. Ello es interesante en cuanto a explicar si el referéndum del 1 de octubre, Chelai, fue ilegal o fue inconstitucional, que no es exactamente lo mismo. Y lo relacionaré en cuanto a si las cargas policiales fueron necesarias y si en su caso fueron proporcionales. Y todo ello para terminar resolviendo si efectivamente tendríamos que estar hablando en cuanto a los presos políticos, porque por más que el Gobierno español se empeñe en decir que no, son presos políticos, si deberíamos de estar hablando del delito de rebelión, del delito de sedición o, en su caso, de un simple delito de desobediencia. Porque ¿qué es la desobediencia, señoras y señores? La obediencia a uno mismo, eso es la desobediencia y eso es lo que está pasando en el conflicto catalán. Una última pincelada daré en cuanto a las competencias objetivas en las detenciones que se practicaron el 20 de septiembre y la competencia que ha querido adquirir en todo momento la Audiencia Nacional. Pues bien, ¿qué es la mutación constitucional? La mutación constitucional consiste en la modificación de la Constitución sin que se produzca la reforma formal del texto propio de la Constitución. Es decir, se viene modificando el contenido, el significado y la interpretación de los derechos y de la norma constitucional y en adelante pasa a recibir un nuevo significado y aplicarse de manera totalmente diferente a como se venía realizando hasta ahora. El Gobierno español, como os adelantaba, en una acción conjunta junto con el Tribunal Constitucional, están llevando a cabo una reforma de la Constitución a través de una mutación, evitando así la forma legal complicada que conlleva la propia Constitución en sus artículos 167 y 168, si no me equivoco. Esto, como nos adelantaba Chelai, y estamos totalmente conforme en el grupo y yo personalmente con ella, en que es una total reforma regresiva que vulnera todos los principios constitucionales, que supone un verdadero retroceso inaceptable en el campo de los derechos fundamentales. Se nos está demostrando que no hay separación de poderes, que el Tribunal Supremo es totalmente sumiso al Gobierno español y el poder político, señores, está por encima del poder judicial. Se está instrumentalizando lo que los juristas llamamos en el derecho, se está dando una instrumentalización del sistema judicial para la resolución de estos conflictos políticos. Y ello es una clara demostración
en cuanto ha sucedido con el referéndum del 1 de octubre y esa pregunta que nos hacemos si fue legal, fue ilegal, si fue constitucional o fue inconstitucional. Pues bien, debo decirles que el referéndum del 1 de octubre y la consulta que se practicó en Cataluña es totalmente legal, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional haya manifestado que era inconstitucional. Me explico. En el año 2003, en la época de Aznar, por este se introdujo una modificación del Código Penal, que los compañeros aquí presentes recordarán, para introducir en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndum y evitar así que Ibarretxe convocara lo que ya venía año y medio atrás advirtiendo que iba a realizar consulta, al igual que los compañeros lo han hecho en Cataluña. Posteriormente, ya en la época de Zapatero, ya en el año 2005, con la nueva reforma del Código Penal 2/2005, este delito se sacó de nuevo del Código Penal hasta hoy, lo que significa que convocar un referéndum y participar en él en el día de hoy o en el día 1 de octubre pasado es totalmente legal. Tengo que recordarles en este punto que cuando se practica la consulta el 1 de octubre, el Tribunal Constitucional de momento no había resuelto si la consulta o el referéndum era constitucional o inconstitucional, que es lo único que puede resolver, porque solo tiene competencia para resolver si algo o una acción va en contra de la Constitución, pero no tiene competencia para resolver si es legal o es ilegal, porque eso le corresponde al resto de los tribunales. Por lo tanto, debo concluir, y concluyo junto con el grupo de estudios que tenemos, que ese referéndum y esa consulta fue totalmente legal. Por lo tanto, tengo que relacionar este hecho a si las cargas policiales que se producieron fueron necesarias, si fueron proporcionales, si se han seguido los principios básicos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y dónde ha quedado el código deontológico de estos. Las cargas policiales, señorías, señores, perdón, si señoras, acostumbrada ya, ¿eh? Ya es defecto de la profesión, ¿eh? Bien, las cargas policiales en ningún momento fueron necesarias y mucho menos entendemos que fueran proporcionales. No se ha seguido el código deontológico por los miembros policiales en ningún momento. Debo de recordar que las movilizaciones que vienen sucediendo en Cataluña, no solo en estos últimos meses, sino a lo largo de los últimos 7 años, porque esto no es un proceso que parece que el gobierno español nos quiere imponer de este último tiempo, sino que esto viene sucediendo en los últimos 7 años y todas las movilizaciones por los agentes políticos o los compañeros que tengo en esta mesa también, todos los llamamientos han sido pacíficos y todas las movilizaciones, tanto de los agentes políticos como de los ciudadanos, han sido totalmente pacíficos. En ningún momento se ha utilizado la violencia para nada. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos dónde están los motivos para que el gobierno español haya tenido que utilizar esa violencia. Ya hemos dicho que convocar un referéndum es legal y ya hemos dicho también que llegada la fecha del 1 de octubre, todavía el Tribunal Constitucional no tuvo tiempo para resolver si era constitucional o inconstitucional, solo pudo suspenderlo. Pero claro, la suspensión no conlleva que sea legal o ilegal. Se practicó porque era totalmente legal. Por lo tanto, ¿no habría sido más sencillo, y esto es lo que queremos poner encima de la mesa, no haberle dado valor jurídico a ese resultado de esa consulta? ¿Era tan necesario lesionar al pueblo y vulnerar sus derechos fundamentales utilizando la violencia? Entendemos que lo que ha sucedido es que el gobierno español faltó al principio de neutralidad política. Y en consecuencia, me dirijo ya al delito de rebelión y de sedición. El requisito fundamental de estos delitos es un alzamiento violento contra las personas, no vale que sea contra las cosas. Y ese contexto de levantamiento tiene que entenderse dentro del carácter armado. En el auto de Oriol Junqueras se nos insiste por el Tribunal Constitucional que ha existido, tanto por él como por sus compañeros, un plan preconcebido, se habla de una conspiración para la rebelión y similares. Los representantes políticos, insisto, a lo largo de sus 7 años
han convocado pacíficamente todas las movilizaciones. Pacíficamente convocaron también el referéndum y pacíficamente llamaron a participar en la consulta. La acción política de declarar la independencia de una parte del territorio del Estado podrá ser, en todo caso, una acción antijurídica y una desobediencia, en todo caso, pero nunca será una acción constitutiva del delito de rebelión ni de sedición, puesto que le falta el requisito de la violencia. Y no lo digo yo, no lo dice mi grupo. Estoy viendo por aquí a compañeros que me hacen así con la cabeza, ¿eh? Es decir, esto los juristas lo tenemos bien claro, ¿eh? No se ha utilizado la violencia y no se da el requisito del tipo para que estas personas estén siendo investigadas por un delito de rebelión o por un delito de sedición. Porque sin violencia no se da el tipo. Bien, ¿cuál es entonces el alzamiento violento que se les está imputando? El mismo auto de Oriol Junqueras lo deja bien claro. El contraalzamiento. Es decir, que en ese plan preconcebido, ellos y todos los que participaron en el mismo, porque os invito a que os leáis el auto, por lo menos a los compañeros, ¿eh? Se habla en plural todo el rato, en ese plan preconcebido dice que ellos tenían que haber previsto que como la consulta o el referéndum estaba suspendido y no se podía realizar, que el Estado español utilizaría la violencia para evitarlo. Es lo que se nos dice en el auto por el Tribunal Constitucional. Es decir, que lo que se les está imputando es el reproche de que yo, gobierno español, haya tenido que utilizar la violencia para que tú no continúes con tu acción adelante. ¿Dónde quedan aquí el principio de intervención mínima y el principio de proporcionalidad que tanto subrayamos en nuestros escritos, en nuestros recursos, compañeros? Como juristas, frente a esto, creo que tenemos que plantearnos, frente a esta redacción que da el Tribunal Constitucional en este auto para poder imputar el delito de rebelión, el hecho de que si lo que me estás diciendo es que yo te he inducido a que tú, gobierno español, utilices la violencia y estás reconociendo en el auto que eres el autor de la violencia, tendrás que ser traído al procedimiento como investigado igual que yo, ¿no? Esto, señores, tiene un nombre y se llama fraude de ley. Se llama la falta de separación de poderes. El Tribunal Constitucional es un sumiso del gobierno español. Es una instrumentalización, ya lo he dicho al principio. El poder político está por encima del poder judicial. No le hace falta reformar la Constitución, porque como utiliza la mutación, ¿para qué me voy a limitar a una norma? Y donde dije digo, digo Diego y hago lo que quiero. Aquí, y los compañeros me van a entender perfectamente, lo que tenemos que concluir es que dónde queda la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica que tanto se ampara por los tribunales para que la doctrina y la jurisprudencia tenga que ser unificada. ¿Dónde está aquí la jurisprudencia que se ha dado hasta ahora? ¿Dónde está la doctrina? Todo ha desaparecido, solo está la mutación, solo está lo que quiero hacer. Por ello, desde el grupo de Erabakizaleak, decisionistas, os animamos para que esta inseguridad jurídica nacida por esa instrumentalización del poder político ante el poder judicial y la falta de separación de poderes, la denunciemos en todos y en cuantos foros nos sea posible. Para terminar, y respecto a las detenciones practicadas por el Estado español en relación a esa pincelada que desde el grupo queremos dar en cuanto a la competencia objetiva de la Audiencia Nacional, simplemente deciros que el 20 de septiembre, por orden del juzgado número 13 de Instrucción de Cataluña, se ordenó la detención de más de una decena de miembros del Gobierno. Pero cuidado, de ningún consejero. ¿Por qué?
porque ordenar la detención de un consejero no es competencia de un juzgado de instrucción, sería una competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dice que es competencia suya porque los actos son contra la forma del gobierno y el artículo 65.1a de la Ley Orgánica del Poder Judicial le da esa competencia. Pero Lamela se olvida de los aforados. Los aforados ni los puede investigar ni los puede imputar. Los aforados le corresponden al Tribunal Supremo. Y además el Tribunal Supremo dice que los actos de rebelión solo no han sucedido en el Estado español, sino que también han sucedido en el Estado francés y se imputa la competencia. Y encima dice, traigan ustedes todas las causas porque las voy a resolver yo. Esto es una consecuencia personal para estos presos que no dejan de ser políticos, como ya he dicho e insisto, porque son presos políticos, puesto que en vez de estar bajo una competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y estar presos en Cataluña, están bajo una competencia de un Tribunal Supremo en Madrid y por lo tanto están presos en Madrid. Y esto conlleva una vez más un fraude de ley, una infracción del principio de tipicidad propio del derecho penal y sobre todo una vulneración del derecho fundamental de la competencia del juez natural para conocer de la causa. Exigimos, desde el grupo Erabakizaleak Decisionistas, juristas por el derecho a decidir, la inmediata puesta en libertad de los miembros del Govern y de los dos Jordis encarcelados, así como que se alcen todas las medidas cautelares que pesan sobre los mismos por falta de motivos jurídicos para que permanezcan sin su libertad. Por la libertad, la justicia y los derechos políticos y por el derecho a decidir. Eskerrik asko.